Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de entre los que regularmente apadrina la Universidad de las Hespérides. Universidad, como sabéis, acaba de crearse hace unos meses. Bueno, ya lleva más tiempo creada, pero ha arrancado oficialmente sus actividades hace unos meses en España. Va a comenzar sus clases el próximo 2 de octubre, clases de grado y las clases de máster el próximo 30 de octubre. Es una universidad online, con sede en Canarias, oficial dentro de todo el espacio de educación superior de la Unión Europea, una universidad en la que algunos estamos muy implicados. Yo mismo soy decano de la escuela de grado y profesor, tanto en grado como en máster, y una universidad que tiene abiertas sus puertas para todos aquellos que queráis cursar estudios de grado y de posgrado. Podéis obtener más información en la página web de la universidad, que la tenéis referenciada en la descripción del vídeo y posteriormente lo tendréis también como comentario destacado en este vídeo. Y hoy, dentro de estas charlas que regularmente apadrina la Universidad de las Hespérides, contamos con, yo diría, uno de los economistas dentro de la nueva escuela austríaca, que tiene ideas más innovadoras y que más aporta a la hora de renovar, de actualizar la teoría económica austríaca y que además también ha aplicado parte de esa teoría económica, austríaca o no austríaca, aquí da igual, parte de la teoría económica, a la hora de hacer una propuesta de política pública que, desde luego, va a marcar el presente y el futuro, en un buen sentido o en un mal sentido, ya lo veremos, de Argentina y en gran parte, según salga el experimento político en Argentina, también en el conjunto de Hispanoamérica. Y me estoy refiriendo a la propuesta política de la dolarización. Como sabéis, Javier Milei, el candidato que tiene más probabilidades ahora mismo, parece ser, de salir elegido presidente de Argentina, su principal o una de las principales medidas económicas que pretende adoptar para frenar en seco la inflación tradicional y enquistada en el país, en Argentina, es dolarizar la economía. Pero el plan específico para dolarizar la economía, aunque lo ha abrazado Javier Milei, no ha sido elaborado al detalle por Javier Milei, sino por dos economistas, Emilio Ocampo y Nicolás Kachanowski. Emilio Ocampo se ha sumado al equipo económico de Milei para trabajar desde dentro en la dolarización. De hecho, Javier Milei ha anunciado que será el nuevo y último presidente del Banco Central de la República Argentina. Y el otro economista, Nicolás Kachanowski, sigue en la universidad, no se ha sumado al equipo de Milei, pero es padre de la propuesta de dolarización que apadrina Milei. Pues hoy vamos a entrevistar a Nicolás Kachanowski para que nos cuente los detalles del plan de dolarización que él ha elaborado junto con Emilio Ocampo y que pretende aplicar Javier Milei. Muy buenas noches, Nicolás. Buenas noches. Saludos, Juan, y saludos a la audiencia. Nicolás es director del Center for Free Enterprise en la Universidad de Texas El Paso y también es conferenciante en la Universidad de las Hespérides, con lo cual, si queréis también asistir a alguna de sus conferencias sobre temas de su especialización, también podéis hacerlo online a través de la Universidad de las Hespérides. Como digo, tanto Nicolás como Emilio Ocampo escribieron este libro, Dolarización, una solución para Argentina. Tenéis una página web del libro en la que encontraréis pues, referencia al libro y a los autores y también, por cierto, un blog que voy a compartir, bueno, si pincháis en el blog, se abre nueva pantalla, en la pestaña de blog dentro de la web, donde se publican entradas actualizadas debatiendo con otros economistas que critican la propuesta o mostrando la viabilidad de la dolarización. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo esto con Nicolás. Una vez más, repito, y supongo que Nicolás también querrá enfatizar esto, Nicolás no habla en nombre de La Libertad Avanza ni de Javier Milei porque no está trabajando en el equipo con Javier Milei. Nicolás elaboró una propuesta junto con Emilio Ocampo. Javier Milei le gustó la propuesta y la ha abrazado. Pero eso no significa que nada de lo que diga Nicolás vincule en absoluto a lo que piensa hacer o a lo que vaya a hacer Javier Milei. Eso yo creo que de entrada ha de quedar claro. Entonces, Nicolás, lo primero, muchas gracias por asistir a este canal, a esta entrevista. Brevemente, ¿qué sería la dolarización o qué implica dolarizar Argentina? ¿No? Este sería quizá el punto de partida. Mira, quizás una manera fácil de entenderlo es
Por un lado, pensar en un reemplazo de moneda. Básicamente es un país que renuncia a tener moneda propia y usa la moneda de otro país, sea el dólar americano, el dólar neozelandés, el dólar australiano, el euro, la libra esterlina, lo que fuera. El término es dolarización, pero conceptualmente es cuando un país dice, yo no tengo mi moneda y uso la moneda de otro país. En Latinoamérica hay tres casos paradigmáticos, Panamá, Ecuador y El Salvador. Los tres países usan el dólar americano como su moneda. No recuerdo ahora, así que hay un país en Europa que ha adoptado unilateralmente el euro. Ha dicho, bueno, usar el euro. Kosovo, por ejemplo, también el Vaticano, por cierto, pero bueno, eso es menos relevante, pero sí. Entonces, eso es conceptualmente una dolarización. Legalmente vos le tenés que dar o se le da alguna moneda a curso legal, en el sentido de que es la moneda que te permite cancelar deudas, pagar impuestos y, bueno, se le da una moneda extranjera. En el caso de Argentina, dolarización es con el dólar americano, básicamente quizás por dos motivos. Uno es el dólar americano, la moneda que ya usan los argentinos, en que ahorran los argentinos. Por eso se habla que Argentina tiene una dolarización incompleta o de facto, pero no de jure. O sea que esto no es una cuestión de que estamos diciendo hay que ir a Argentina y sacarle por la fuerza a la gente los pesos e imponerle los dólares que no quieran. Es al revés. El otro motivo por el cual el dólar americano es para eliminar el descalce cambiario del tesoro que se endeuda en dólares y que cobre en la misma moneda que tiene que pagar, para que no haya problemas de tipo de cambio entre lo que cobro y lo que tengo que pagar. Claro. Y eso a la economía argentina le resolvería, me parece, problemas, estrés, incertidumbres. Y ese es un segundo motivo por el cual el dólar tendría curso legal en este esquema en Argentina. Y quiero agregar un punto. Por cómo se ha dado la discusión en Argentina, me parece que se ha planteado quizás erróneo o impreciso una cuestión de dolarización o competencia de monedas. Te quería preguntar también sobre eso, pero bueno, ya que lo sacas adelante. Yo no lo veo necesariamente como uno u otro, en el sentido que vos podés dolarizar y al mismo tiempo darle libertad a las partes que usen la moneda que quieran en sus contratos o depósitos, lo cual es parte de nuestra propuesta. Nuestra propuesta no es tener que usar el dólar y ninguna otra moneda. Nuestra propuesta es, si sacas el peso, ¿cómo lo reemplazás? ¿A qué le das curso legal? Al dólar, porque ya estás parado en el dólar. Pero después hay libertad de usar la moneda que quieras. O sea, que dolarización no es necesariamente un régimen que no es competencia de monedas. Quizás la pregunta a hacerse es, ¿vos querés un régimen de competencia de monedas dolarizado o no dolarizado? Es decir, manteniendo el peso. Ha sacado varios temas, es decir, tengo una lista de preguntas para hacerte, pero me voy a ir desviando en función de algunos temas que vas sacando. Has dicho, claro, dolarizamos para reconocer una realidad social que ya se da en Argentina y eso, en parte, da respuesta a algunas personas que dicen, bueno, ¿y por qué dolarizar? Esto es someterse al imperio estadounidense. ¿Por qué no adoptar el euro o el franco suizo o Bitcoin o el patrón oro en Argentina y por qué dolarizar? ¿No? Pues simplemente porque, de momento, salvo nueva noticia y salvo nuevas prácticas, es lo que hacen los argentinos y se trata de reconocer esa realidad social predominante, ¿no? Pero probablemente también haya otros motivos por los cuales los argentinos hacen eso y no ahorran en euros, en francos suizos, en oro o en Bitcoin, o lo hacen en mucha menor medida. ¿Por qué crees que el dólar se ha impuesto, entre comillas, no coactivamente, sino se ha impuesto como moneda predominante en el ámbito social en Argentina? Es la moneda de reserva internacional y eso es algo importante tener en cuenta. Vos querés una buena moneda para hacer intercambio, comprar y vender servicios, etcétera, no solo con tu vecino, sino con el mundo. Claro. Y me parece que ese es un motivo por el cual no solo Argentina, muchos países terminan con malas monedas, terminan parándose en el dólar. Fue el caso de Ecuador. Ecuador también, antes de dolarizar formalmente en enero del 2000, la gente ya ahorraba en dólares, pensaba en dólares. Hay transacciones que se hacen y cotizan en dólares. Si fuese en euros, estaríamos diciendo, bueno, la dolarización sería a euros, pero no es el caso. Y luego la segunda pregunta que me ha suscitado tu reflexión es, claro, dolarizamos también para calzar la moneda del tesoro, porque el tesoro argentino tiene deuda en pesos, pero también tiene mucha deuda denominada, emitida en dólares. Dentro de esta corriente de pensamiento monetario heterodoxo, que es la teoría monetaria moderna, acusan a Argentina, o
diagnostican que la inflación en Argentina se debe a que, claro, Argentina se ha endeudado en dólares y como no controla el valor o la emisión de la moneda en la que está endeudado, eso provoca una insolvencia estructural de Argentina y la depreciación del peso. Pero desde mi punto de vista aquí se invierte el orden de causalidad. Parece como que el gobierno argentino por capricho haya decidido endeudarse en dólares y entonces el peso se haya vuelto malo, cuando en realidad, desde mi punto de vista y por eso quiero saber también tu opinión, es precisamente porque el peso es tan malo que el gobierno argentino se ha visto empujado a endeudarse en dólares. ¿Por qué tiene tanta deuda en dólares el gobierno argentino? Pues nadie quiere pesos. Todos los que se oponen a la dolarización ahorran en dólares. Y con esto no quiero decir una chicana, lo que quiero decir es hay una demanda genuina y fuerte de dólares porque el peso no es ni bueno ni es confiable. Y el caso de Argentina, me acuerdo que en algún post, creo que fue para el blog de Liberty Fan, no recuerdo ahora, lo usé como un ejemplo de a dónde te lleva el Modern Monetary Theory, el famoso MMT. ¿No? Pues ellos hablan que una de las condiciones para aplicar la teoría, sea lo que fuera esa teoría, no es que vos puedas emitir deuda en tu moneda. Y Argentina emitía deuda en su moneda cuando era un país en serio, mejor situación. Y aplicar las teorías que hoy calificarían de MMT te llevan a la situación que tiene Argentina ahora. Tienes alta inflación, déficit fiscal, no puedes emitir deuda en tu moneda y entras en un discurso que te excusa de los problemas económicos que vos generás. Si un país es fiscalmente responsable, pues puede emitir deuda en su moneda, pero si abusa de esa potestad, pues se vuelve fiscalmente irresponsable y deja de poder emitir deuda en su moneda. Argentina está donde está por seguir lo que hubiesen sido prescripciones del MMT a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso es. Estamos de acuerdo. Bien, ya hemos descrito más o menos qué es la dolarización, pero ¿es posible dolarizar Argentina? Un argumento que se escucha bastante en contra de la dolarización es que no hay dólares suficientes. Puede que haya dólares suficientes, a lo mejor en la calle, en la sociedad, pero el Estado no tiene esos dólares y, sobre todo, el Banco Central de la República Argentina, que en vuestra propuesta pues desaparece, o al menos desaparece como Banco Central emisor de pesos porque el peso desaparece. Claro, ¿cómo se hace la conversión de los pasivos del Banco Central denominados en pesos en dólares, si las reservas del Banco Central en dólares son escasas o inexistentes o incluso negativas, se dice? Okay, déjame hacerte dos aclaraciones y paso al proceso de cómo sería para dar un poco de contexto a la propuesta, a la idea. Cuando empezamos a pensar y desarrollar esta propuesta, nunca lo hicimos o nunca esta propuesta no asume que va a dolarizar este gobierno que tenemos ahora de Alberto Fernández con Massa Ministro de Economía en estas condiciones. Claro. Está pensado si vos tenés un gobierno que gana las elecciones y es serio en avanzar con una serie de reformas. O sea, vos tenés que generar un cambio de régimen. Entonces, muchas de las críticas que hacen hoy no puedes dolarizar, entonces la propuesta no sirve, están confundiendo el cómo dolarizar con el cuándo dolarizar. Entonces, primero quiero aclarar eso de que no estamos diciendo, bueno, si asumís hoy podés dolarizar de esta manera. No, tenés que está pensado en otro contexto. La otra aclaración que quiero hacer antes que se me pase, porque sé que se pregunta mucho, es, bueno, ¿a qué tipo de cambio, a qué tipo de conversión vas a dolarizar? Conceptualmente, dolarizás al tipo de cambio de equilibrio de mercado. Ni muy por arriba, ni muy por abajo, ¿no? En torno a tu valor de equilibrio de mercado. Entonces, cuando me preguntan, ¿no?, y me apuran, etcétera, ¿pero qué tipo de cambio? Lamentablemente tengo que decir, depende. ¿Vas a dolarizar en diciembre, enero, febrero, marzo, abril? El número va a ser otro, por más que conceptualmente es el mismo, tu equilibrio de mercado. Hoy, 25 de septiembre, es difícil saber cuál es el tipo de equilibrio de mercado de Argentina porque tiene un mercado de cambio muy intervenido. No sé cuántos tipos de cambio hay, perdí la cuenta, pero entonces es difícil saber exactamente cuál es el número hoy. Pero conceptualmente hablando, si yo gano un sueldo en pesos y lo quiero transformar a dólares, hoy en Argentina llega un número. Si dolarizas, tengo que llegar al mismo número. Entonces, eso es conceptualmente a qué tipo de cambio entras. Claro, porque solo como paréntesis a esta reflexión que estás haciendo,
cuando vosotros elaborasteis el libro, las condiciones del Estado argentino y del Banco Central de la República Argentina eran unas y ahora son otras mucho peores. Con lo cual, claro, muchos de los cálculos que hacéis en el libro y que en ese momento pues, salían las cuentas a lo mejor a un tipo de cambio, no sé, de 300 pesos por dólar o 350 pesos por dólar, hoy, después de que se han fundido cualquier tipo de reserva que quedara en el Banco Central y que han emitido mucha más deuda pública para tratar de aguantar antes de las elecciones, pues son cálculos que ya quedan, o sea, aunque el proceso sea el mismo, el cálculo concreto de cuál es el tipo de cambio ya queda desfasado respecto al momento del libro. Exactamente, ha habido muchos cambios desde que escribimos el libro, la propuesta ha evolucionado desde entonces debido a debates y a cambios en las condiciones de la economía argentina, de ahí que cuando explico esta cuestión, me interesa que se entienda más la lógica y el proceso de la propuesta que los números en sí, porque los números van a cambiar. Y hay otra cuestión a tener en cuenta, y te agradezco la aclaración, yo no estoy en el equipo de Milei, no estoy ni con Burri, yo no estoy en ningún partido, yo hablo con quien quiera hablar, no tengo problema, pero no represento a nadie. Entonces, por favor, la audiencia, no crean que lo que yo digo es lo que va a pasar. Y hay un punto importante, vos puedes tener la propuesta elaborada a cierto detalle, pero después viene la implementación política. Y ahí hay dos cosas que cambian. Uno es las condiciones económicas de cuando armaste la propuesta al momento de implementación. Y otra son decisiones políticas de qué puede creer o no hacer el nuevo gobierno en este proceso, lo cual exceden a la propuesta en sí. Entonces, el tema de si se puede por la falta de reservas, dijiste algo muy interesante cuando hablas de las condiciones. Si vos mirás lo que son las reservas netas o de libre disponibilidad del Banco Central de Argentina, el nivel que tiene hoy, las estimaciones le dan negativo, pero no es la situación normal del Banco Central de Argentina. De ahí que es importante entender en qué régimen lo haces. Si vos mirás la última vez, creo que fue el 2015, cuando Macri saca el cepo cambiario, las reservas empiezan a subir. Entonces vos tenés que mirar más allá de cuál es la condición hoy del Central de Argentina, cuál es una situación más o menos normal, esperable, para empezar a calibrar esta cuestión. Entonces, sobre el tema de se puede o no se puede por la falta de reservas, lo que yo suelo decir es que el número que dan vueltas de 40 billones de dólares que surge de dividir la base monetaria y los pasivos del Central por las reservas, es un número exagerado. Está inflado. Ahora voy a explicar por qué. Y a mí a veces me malinterpretan y dicen que digo que se puede dolarizar sin dólares. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el número es menor, quizás mucho menor al que se menciona. Entonces, para explicar esto me parece útil, pedagógico, dividir la dolarización en tres grupos o en tres áreas. Los depósitos bancarios, el circulante y los pasivos del Banco Central. Cada una de esas tres áreas se puede dolarizar de distinta manera, te puede llevar distinto tiempo. No es que la dolarización es una única cosa que se hace siempre igual y listo. Pero, técnicamente hablando, quizás los depósitos es lo más fácil y lo más rápido, pues es un cambio en el asiento contable de las cuentas, de las deudas, etc. Mañana entro online a mi banco y se me transformó mi saldo en pesos a mi saldo en dólares al tipo de cambio de equilibrio de mercado de cuando dolarizas. Entonces, ese cambio en sí, en la medida que el dinero esté en los bancos, no es que tiene que ir el central con dólar cash a dolarizar esos depósitos. El temor que se menciona, y es un temor válido, es, bueno, ¿qué pasa si vos le decís a los argentinos, ahora tu depósito que era en pesos son dólares, mañana van y te sacan el dinero de los bancos? Es una masiva corrida bancaria. Claro. Eso me parece muy importante, que tomarlo en serio, no lo quiero minimizar, pero creo que hay algunos motivos que sugieren que la probabilidad de que eso pase no es tan alta. Luego te preguntaré más específicamente sobre eso, porque yo creo que es un punto muy importante, efectivamente. Si querés, volvemos después. Sí, luego, o sea, todo, pues eso, depósitos bancarios, circulante y pasivos financieros del Banco Central, y luego ya te pregunto más en concreto. Entonces, esto es lo que sería depósitos. El circulante, hay dos ejemplos interesantes, uno es como lo hace Ecuador, otro es como lo hace El Salvador, y un tercero es como yo lo imagino para un caso como Argentina. En Ecuador creo que se dio un plazo inicial de 9 meses para canjear el circulante. La gente tiene que ir con los sucres a alguna localidad y que le den los dólares a cambio de esos sucres. Pasados 9 meses, ese circulante pierde validez. Es lo que, a modo descriptivo, llamamos una dolarización forzosa. El circulante lo tenés que cambiar, lo perdés.
En El Salvador, usando el mismo juego semántico, fue una dolarización voluntaria. Los colones no pierden validez, siguen circulando. Y en una situación así, yo me puedo imaginar que el Banco Central dice, mira, los pesos en Argentina nunca pierden validez, yo no estoy obligado de rescatarlos, por lo tanto, yo no te los cambio. Entonces, el central no tiene que salir a comprar todo ese circulante. Si te querés dolarizar, tenés pesos, lo puedes hacer de dos maneras. Haces un depósito en el banco, que como está dolarizado pasa a ser en dólares, o le pagas impuestos al fisco en pesos, que se van a dolarizar cuando entren al sistema bancario. Por lo tanto, te los podés sacar de encima de otra manera. No es que si no, no podés dolarizar. Si mirás los datos del central de Ecuador, es muy interesante, porque vos ves el circulante que empieza a bajar, los sucres, que se van dolarizando, pero las reservas del central de Ecuador no bajan. Porque esos sucres volvieron a los bancos, se dolarizaron como depósitos bancarios, no a través del central. En el caso de Argentina, como vemos tanta, debería hablar más de yo para no mezclar a nadie más, tanta debilidad institucional, y dada la situación en la que está el central hoy, porque como bien decís, en esta propuesta me gustaría ver que el central se cierre, es empezar con un esquema voluntario al estilo El Salvador, pero que llamémosle la ley de dolarización, incluye un referéndum automático. Es decir, por ejemplo, no sé, a los 12 meses, si el monto de circulantes en pesos cayó debajo del un tercio, del 33%, automáticamente pasas un esquema a Ecuador y das un plazo de un año o el que fuera para rescatar el circulante restante. Por lo tanto, fíjate, el circulante que tenés que salir a rescatarte bajó a un tercio y tuviste un año para recomponer reservas para cambiarlos. Entonces, esas son tres maneras del circulante. Si haces algo extremo como El Salvador, la necesidad de que el central tenga que salir inmediatamente a comprar ese circulante no está. La parte más compleja, y esto es más una particularidad de Argentina, es la de los pasivos del Banco Central. En Argentina se conocen principalmente como LELIQs, que es el corto de letras de liquidez. La situación en Argentina es que el Banco Central, los bonos del Tesoro que tiene el Tesoro argentino, no los puede vender en el mercado, son bonos no transferibles. Entonces, para absorber exceso de circulante, lo que el Banco Central hace es emitir sus propios bonos de corto plazo, las LELIQs, que hoy equivalen creo que a tres veces o más la base monetaria. Entonces, esto hay que sacarlo de alguna manera sin hacer un default, ¿no? Sin defaultear esos bonos. Entonces, una opción es que Argentina, emita deuda, tome dólares y le dé esos recursos al central. No es factible hoy que Argentina haga eso. Otra alternativa es que Argentina venda sus activos al mercado, activos financieros que tiene, y le dé al Banco Central y lo recapitalice. Tampoco es factible hoy en Argentina esto. De ahí que surge lo que en esta propuesta llamamos el Fondo de Estabilización Monetaria. Básicamente la idea es la siguiente. El Banco Central tiene un portafolio de bonos, las letras intransferibles del Tesoro, adelantos transitorios y quizás algo más. Y la idea es que esos bonos, que el Tesoro haga un canje. Digamos, ponerle que ese portafolio de bonos vale $100 y el valor presente es 40. Estoy inventando números, ¿no? Sí. Bueno, dámelos y te emito nuevos bonos bajo ley New York transferibles por el mismo monto nominal, $100, el mismo valor presente, 40, pero, y voy a volver a este punto en unos minutos, le podemos alargar la duration. Lo cual va a ser importante, pues si vos haces estas reformas y empezás a ver una caída en los riesgos asociados a Argentina, maximizás la suba del valor de esos activos. Entonces, ¿qué pasa con esos nuevos bonos? Y acá es un punto que se genera mucha confusión. No estamos diciendo salí a venderlos al mercado. Nunca salen al mercado. Así como los tomás del central, los transformás y automáticamente los depositás en un fideicomiso o en un special purpose vehicle en legislación internacional. No es un ente argentino. Okay. Lo maneja Morgan Stanley o quien sea, pero no es Argentina. Entonces, en esa entidad vos tenés estos bonos que empiezan a pagar flujo de fondos. ¿Qué pasó en el interín con las LELIQs que había emitido el Banco Central? Se dolarizan y pasan a ser llamadas, si querés, LELIQs dolarizadas. Bonos en corto plazo en dólares, commercial paper. O sea, no le estás cambiando el plazo
al banco que tiene las LELIC. Esa es otra confusión que se genera. ¿Quién emite estas LELIC dolarizadas? El FEM. O sea, que el emisor deja de ser el Banco Central de Argentina y pasa a ser una entidad internacional. Entonces, es una especie de sinking fund. Yo soy el FEM, me entran 20 dólares, me vencen 100 de LELIC dolarizadas, te pago 20, roleo 80. Siguiente año me entran 20, pago 20, roleo el resto. O sea, que ahí hay un riesgo de liquidez importante, ¿no? Porque si tienes que estar refinanciando continuamente las LELIC, si en algún momento se cierra el mercado de refinanciación, o liquidas los activos o no puedes refinanciar. Este es el núcleo de esta idea, y a esto se le pueden hacer algunos add-ons. Y acá voy a dar dos ejemplos, que son ejemplos, no tienen por qué ser estos, de cómo aportarle, diversificarle el flujo de fondos que recibe el FEM. Una opción es, si lamentablemente no vas a poder, Argentina, quitar las retenciones, que son los impuestos a las exportaciones el día 1, decirle al exportador, vos me tenés que pagar 100, seguís pagando 100, pero 20 van directo al FEM, que es dólar cash que recibe el FEM, y los 80 vienen al Tesoro. Otra opción es tomar el portafolio de acciones y bonos que el gobierno nacionalizó de los fondos privados de retiro y pensión, que están en la oficina de retiro del gobierno, y ubicarlos en el FEM. Y eso genera pago de dividendos y cupones que no surgen del gobierno de Argentina. Entonces, empezar a diversificar ese portfolio al FEM. Dado que es un ente internacional, y es muy interesante lo que mencionas, si se puede, podría firmar un backstop facility con bancos o entidades financieras, de modo tal de garantizarte que lo vas a poder vender a un precio mínimo. Una opción, si se puede, si tenés inversores interesados, pues vos tenés el FEM, los bancos en Argentina y el mercado internacional. Es decir, bueno, vos querés invertir en este proceso porque ves que funciona, crees o lo que fuera, bueno, dame, no sé, 10 millones de dólares, FEM 10 millones de dólares a los bancos, denme las LELIC dolarizadas y le das las LELIC dolarizadas a los fondos de inversión y le sacás esos bonos de entrada a los bancos de Argentina y minimizás tu miedo de que haya un fire sale de commercial paper en Argentina. Te voy a dar dos variables más que son importantes, que es a la que dije que iba a volver. Porque esto tiene un costo fiscal. O sea, nosotros estamos manteniendo el nivel de deuda estable, pero estamos diciendo esos bonos, letras intransferibles que estaban en el central y el gobierno hacía un rollover y nunca pagaba, ahora tiene que empezar a pagar. Bueno. Y eso tiene un costo fiscal. Entonces, hay dos maneras de ajustarle el peso fiscal al Tesoro. Uno es decir, bueno, solo para hacer un ejemplo, suponete que dolarizás a principios del 2024, bueno, el primer bono paga en el 2025. O el 2026. Puedes ajustar cuándo empiezas a pagar. Lo otro que puedes ajustar es la longitud de los plazos. Bueno, quiero rescatar todas las LELIC dolarizadas en 5 años. No me dan los números. Bueno, 7 años, más o menos. Bueno, 8 años. Entonces, te da una cierta flexibilidad para cuando vos empezás a ver el tema de reforma fiscal, porque la legislación no busca reemplazar otras reformas, busca permitirte hacerlas, poder coordinar eso y no asfixiar al Tesoro y que esto fracase en el medio. Tiene también esa ventaja. Una vez que el FEM cancela la última LELIC dolarizada, automáticamente se liquida y esos activos que están en el FEM vuelven al Tesoro, que pasa a ser cancelación de deuda. Los activos esos que habías tomado al nacionalizar los fondos de pensión vuelven al gobierno o a donde los quieras enviar y ahí termina el proceso. Pero este fondo internacional, quiero decir, porque el riesgo de refinanciación de las LELIC no es solo que te enfrentes a un mercado cerrado y que por tanto tengas que liquidar, que eso en parte pues lo puedes solventar con una línea de crédito de un banco, sino también que en un contexto de subidas de tipos, claro, tú le metes en el activo de ese fondo activos con una cierta rentabilidad, pero si el coste del pasivo lo vas refinanciando a un tipo de interés creciente, no necesariamente porque el riesgo de Argentina aumente, sino simplemente porque en un contexto internacional de tipos crecientes el coste del pasivo te va subiendo, la solvencia de ese fondo se va achicando. Y eso también puede provocar endógenamente un miedo de, oye, yo sigo refinanciando esto si este vehículo no tiene suficientes activos a medio plazo para hacer frente a una deuda de plazo creciente. Es decir, ese riesgo que bueno...
sería pasar de un esquema especulativo según Minsky, ¿no? Para quienes hayan leído a Minsky, a un esquema Ponzi. ¿Ese riesgo cómo se solventaría? Es muy bueno lo que mencionas. Y de ahí la importancia de medir el exceso de colateral que va a tener, claro, y hacer ese cálculo de sensibilidad. De hecho, algo que no mencioné es que si vos esto lo implementás con suficiente exceso de colateral, no solo te permite ir cancelando las LELICs, sino que te permite, a través de operación financiera, acceder a dólares para llevar a Argentina para hacer ese rescate circulante que es que necesitas el cash. O sea, que el FEM, a su vez, te puede aportar dólares para la dolarización en la calle en Argentina. Pero para que eso funcione necesitas varias cosas. Uno es el exceso de colateral que vas a tener, a ver si una suba de tasa razonable te lo soporta. ¿Qué activos el gobierno está dispuesto a sumarle al FEM para diversificar el flujo de fondos y disminuir la exposición al riesgo argentina? ¿Qué tipo de credit enhancement podés hacer con organismos internacionales? O sea, se abre un montón de variables, pero la pregunta es buena y de ahí lo importante de que esté, como enfatizamos en el libro, en los posts, sobre colateralizado. Por cierto, sobre esto, ¿no? Has hablado de tres elementos o de tres pasivos en última instancia que hay que dolarizar, convertir en dólares, los depósitos bancarios, el circulante y los pasivos financieros del Banco Central. Ahora te preguntaré más específicamente sobre los depósitos y lo que hemos hablado antes, pero ¿los tres tendrían que dolarizarse al mismo tipo de cambio o puede haber distintas tasas de conversión de dólares y pesos entre cada uno de estos pasivos? Por ejemplo, ¿tú puedes convertir el circulante a un tipo de cambio y las LELICs a otro? Yo lo haría todo al mismo tipo de cambio. Especialmente lo que es cuenta bancaria y circulante para no tener algún tipo de arbitraje ahí. Pero no, me inclino por tipo de cambio. Lo digo porque al final el tipo de cambio cabe considerarlo una especie de quita, ¿no? O sea, si va subiendo el tipo de cambio, pues le aplicas una quita a los acreedores en pesos. Una quita, ya sé que es un término muy controvertido, pero no deja de ser una quita en términos de capacidad real de adquisición. Bueno, tipo de cambio oficial en Argentina está trazado, dolarices o no dolarices. Eso se va a corregir de una manera u otra. Y después a los otros tres, una vez que anuncia la dolarización, imagino se hace decir, bueno, esta es la tasa de conversión y queda fija para todo el proceso. O sea, que no imagino que si tengo pesos que todavía no dolaricé, que se me vaya a mover el tipo de cambio, ¿no? Eso quedó fijo. Y eso te ayuda a frenar una corrida bancaria, de que la gente quiera ir a dolarizarse a través de los bancos porque le va a cambiar el tipo de cambio. Claro, justamente sobre el pánico bancario te quería preguntar a continuación, ¿no? Efectivamente, si tú generas las expectativas de que con el paso del tiempo se va a dolarizar en peores condiciones para los tenedores de pesos, pues rápidamente puede haber una salida del banco. Pero otra posibilidad que genere una corrida bancaria es la siguiente. Si tú dolarizas a un tipo de cambio muy bajo, el que sea, pero bajo, claro, el banco ha de convertir sus depósitos en pesos y si es un tipo de cambio bajo, pues le estás metiendo una deuda real en dólares importante al banco, pero claro, al mismo tiempo también convierte sus activos en dólares, con lo cual en principio también estás incrementando el valor real de sus activos, pero claro, los activos del banco tendrán y mantendrán valor siempre y cuando los deudores argentinos del banco tengan capacidad para pagarle al banco en dólares. Y claro, si el tipo de cambio es muy bajo, puede que algunos de esos activos de los bancos entren en defaults, no sé, por el caso extremo, si la dolarización fuera 1-1, no pagaría ningún argentino sus deudas con los bancos. Y ese miedo a que haya impagos de los activos bancarios puede generar el pánico desde el lado del pasivo de, oye, yo no sé si el sistema bancario argentino a esta conversión de pesos en dólares se mantiene solvente, voy a sacar mis dólares del sistema bancario por si acaso me quedo atrapado dentro. Bueno, de ahí la importancia de qué tipo de cambio dolarizado, si tenés que estar más o menos en equilibrio, ¿no? Pues me imagino puede estar ni muy por arriba ni muy por abajo. Claro. Y entiendo, al momento de una implementación, los técnicos se sentarán a hacer una mirada de lupa a ver si van un poquito por arriba o por abajo, cómo les cambian esas cuentas. El otro que es asociado a lo que mencionabas, las deudas en pesos, que ahora hay que pasarlas a dólares,
la tasa de interés hay que pasarla por el proceso de desagio. Es decir, hay que transformarla a una tasa razonable en dólares. Claro. Y ahí es un tema muy difícil. Pues un punto para arriba beneficias a uno, un punto para abajo beneficias a otro. Pero tenés que hacerlo una tasa que sea razonable, que la deuda sea pagable, dejar a todos contentos. No va a ser posible. Pero no hay vuelta. Y justamente, si cerramos el Banco Central de la República Argentina, lo que estamos haciendo es privar al sistema bancario argentino de un prestamista de última instancia. Puede haber otros, esto ya lo hablamos en otro directo, puede haber bancos internacionales u organismos internacionales que actúen como prestamista de última instancia, pero desde luego el prestamista de última instancia más inmediato y más socorrido que ha tenido la banca argentina hasta el momento lo eliminas. Y, hombre, los que creemos en la banca libre, y tú crees en ella, yo también, pues somos conscientes de que muchas veces la existencia de ese prestamista de última instancia es lo que genera una banca irresponsable que se habitúa a vivir del mismo socializando pérdidas a través del Banco Central. Con lo cual, uno podría decir, bueno, a medio o largo plazo es bueno que la banca no tenga ningún prestamista de última instancia, sobre todo si es un banco central público, subsidiado por el gobierno, que socializa pérdidas. Pero claro, eliminarlo ahora mismo con una banca que, digamos, es fruto de la irresponsabilidad pasada por el marco institucional, ¿no puede generar un problema de liquidez en la banca argentina? Yo suelo poner el paralelismo del sistema de pensiones, ¿no? Es como decir, no, si a largo plazo un sistema de capitalización es mejor que un sistema público, pero claro, si cierras o te cargas el sistema público de la noche a la mañana, pues tienes una generación que no se ha podido adaptar y que pierde. Pues aquí, ¿tiene la banca argentina tiempo para adaptarse, para mejorar su liquidez si de repente el Banco Central desaparece? Otro tema grande. Primero, coincido con el punto de que vos no tengas Banco Central no quiere decir que no tengas acceso a fondos de emergencia o a otro prestamista de última instancia. Creo que esa es una falsa dicotomía cuando se plantea si dolarizás, perdés prestamista de última instancia. No, perdés el central como prestamista de última instancia, pero puedes tener otros prestamistas de última instancia. Y a veces no es tan difícil. Hay que ir y ver qué hace Ecuador, El Salvador, Panamá. Los casos existen, no son de que no lo imaginamos. Claro, sí. Ecuador y El Salvador administran sus propios fondos de emergencia. Panamá tiene un esquema más de líneas de crédito con el mercado internacional. No son sustitutos, vos podés en principio tener ambos. O sea que eso se puede sustituir. Y de hecho, ninguno de los tres países son conocidos por tener corridas bancarias. Quizás el mercado bancario de Ecuador no está muy internacionalizado, El Salvador tampoco, Panamá tiene algunos casos de mala prensa, pero no es que son conocidos por tener corridas bancarias. De hecho, nunca han tenido que hacer uso de los fondos de emergencia de liquidez, a pesar de que están dolarizados. En el caso de Argentina, donde no se demandan pesos, yo no veo al Banco Central como un prestamista de última instancia. Pues lo que yo espero de un prestamista en última instancia es que emita la moneda que el mercado me demanda. Y eso hoy el central no lo puede hacer en Argentina. O el mercado demanda pesos. De ahí que cuando el central inyecta liquidez por emergencia, termina en una crisis cambiaria. Pues el mercado recibe los pesos y se va a comprar los dólares. Cuando hay una crisis en Argentina, lo primero que ves es el gobierno a tocar las puertas al Fondo Monetario Internacional, no al central. Entonces, es un caso donde vos no podés perder lo que no tenés. O sea, Argentina no. Es cierto que no es un prestamista de última instancia en el sentido de que no puede reembolsar a los depositantes argentinos un valor en pesos estable, eso es cierto, pero sí reembolsa los depósitos con un valor nominal estable, no real, pero sí nominal. Es decir, el acreedor en pesos, gracias al Banco Central de la República Argentina, cobra en pesos, claro, es con un peso que vale un 20% menos cuando da líneas de liquidez, vale, pero cobra en pesos, no hay una insolvencia bancaria sobrevenida porque le dan líneas de crédito en pesos. Entonces, el riesgo que yo veo con los dólares justamente está vinculado a lo que hablábamos antes de la corrida bancaria, de si la banca argentina no accede, dolarizada, no accede a una línea de crédito internacional, claro, en dólares. Y ahora mismo la banca argentina no tiene niveles de liquidez propios muy elevados porque no ha tenido tiempo a adaptarse al nuevo contexto de ausencia de Banco Central. Ahí no puede haber un problema que lleve precisamente al pánico bancario del que hablábamos antes. Ahora voy un poco a estos puntos. Lo otro que quería mencionar es que
que el Banco Central entre en un proceso de liquidación, de cierre, no quiere decir que pase overnight. En ese proceso de cierre, que quizás te lleva alguna semana, no lo sé, dependiendo cómo simplemente, tenés tiempo para acomodar algunos de estos problemas si hace falta. Los motivos por los cuales decía, en el caso de Argentina hoy, y con esto no quiere decir que no hay que darle importancia al escenario de corrida bancaria porque es muy serio, pero por cual no lo veo como al menos determinante, va a pasar, lo veo el lado menos probable. Uno es el que mencionamos antes, no es que al realizar el tipo de cambio de equilibrio, no es como el oficial ahora que es barato y todos los quieren ir a comprar. Claro. Eso de tengo pesos, los voy a depositar para la otra ventanilla sacar dólares, ese problema te empieza a desaparecer por el precio al cual van a estar los dólares. Otra cuestión es que hoy en Argentina tiene una gran proporción de depósitos que son por motivos transaccionales. Hay que pagar sueldos, hay que pagar proveedores, hay que pagar impuestos. Es dinero que lo tengo en los bancos para hacer uso de la tecnología de pagos. Uh-huh. Ese dinero que sale va a volver, sí, va a volver a los bancos. Otro motivo es experiencia internacional. Ecuador dolariza en crisis política, saliendo hacía poco una crisis bancaria, en default, etc. Y lo que ves es que los depósitos vuelven a los bancos a pesar de que tenían tasas reales negativas. Uh-huh. Un tema interesante es qué pasa con el cambio chico. Pues si yo voy a hacer compras en efectivo, voy a necesitar cambio chico. Uh-huh. Y dólares billete en Argentina, la mayoría, si no todos, son de 100 dólares. Oh. Entonces yo necesito el cambio chico, voy a necesitar y voy a querer pesos. Uh-huh. Que no me va a molestar tenerlos porque me los estoy sacando de encima rápido. Si los quiero dolarizar, los pongo en el banco, pago impuestos. Si soy el comerciante y me pagas en pesos, que está a tasa fija con el dólar, bueno, me doy vuelta, lo deposito en el banco o pago impuestos y listo, los dolaricé. Uh-huh. Si el banco te tiene que dar dólares y no tengo el dólar cash, te puedo dar una tarjeta Visa con el saldo, que es más pragmático que ir con los billetes y es más seguro, porque si no tenés el PIN no lo puedes usar, por lo tanto disminuir los robos o salideras, que en Argentina son un problema. Y como decía antes, el FEM, si se implementa de cierta manera, puede aportar dólares. Y los bancos, las LELICs dolarizadas, son operables en el mercado secundario al mercado internacional. Por tanto, pueden vender esos activos. Entonces, creo que hay herramientas para... no es que estés totalmente desprotegido ante ese escenario. O sea, yo efectivamente lo que veo es, si se dota de credibilidad al sistema, tanto al sistema bancario como al sistema político, eso puede suponer un afloramiento e incluso una entrada de dólares y de refinanciación. Pero claro, como empiece a haber mucho miedo por inestabilidad en un lado o en otro, puede suceder todo lo contrario y puede provocar una salida y hay una crisis de liquidez, ¿no? Es fundamental cómo se anuncia la dolarización, quiénes lo van a llevar adelante. Tienen que ser personas técnicas, no políticas, de carrera, prestigio, que generen confianza. Es fundamental que quede claro que la dolarización no viene a reemplazar otras reformas, sino que viene a permitirte hacerlas. Y acá hay una cuestión de timing político que me parece importante y un motivo por el cual yo pensé que una idea de dolarización iba a tener un poco más de aceptación en algunos partidos políticos. ¿Sí? Asuma quien asuma. Va a asumir en un contexto de inflación de 3 dígitos subiendo. No va a asumir en un contexto de 10% de inflación a ver cómo lo arreglo. En un escenario de esa alta inflación, yo no tengo tiempo de esperar a empezar a corregir el déficit fiscal en 2-3 años. ¿Eh? Porque hago un nuevo presupuesto, lo envío al Congreso, lo debato, bajé 2 puntitos, al año siguiente lo mismo y ya estoy en elecciones de medio término. La inflación no sé dónde la encuentro. Ya está, no puedo hacer más nada. Entonces, por ahí estás algo que te genere un resultado positivo rápido, confiable, porque es difícil de revertir, como una dolarización. Y eso te genera el espacio político, el capital político, para poder avanzar con las otras reformas. Y eso tiene que ser claro. La dolarización no es magia, no viene a solucionarte los problemas fiscales, te viene a permitir solucionar los problemas fiscales. Luego te pregunto sobre justamente los problemas fiscales. Pero antes de ir a este ajuste fiscal, que es fundamental para que cualquier sistema monetario funcione, pongámonos en la situación de, bueno, una dolarización, una economía argentina que está dolarizada, que funciona más o menos correctamente, pero al final el dólar no deja de ser una moneda fiat, que por tanto puede experimentar apreciaciones o depreciaciones frente a otras monedas fiat, ya sea porque se aprecia o se deprecia ella misma, o porque se aprecian o se deprecian
otras monedas fiat. De hecho, el derrumbe del anterior intento de no dolarizar, pero sí mantener una caja más o menos de conversión entre el peso y el dólar en la década de los 90 se vino abajo inicialmente por la devaluación del real en Brasil, que hundió la competitividad de Argentina frente a Brasil. Entonces, ese escenario que se va a seguir dando si Argentina se dolariza, sus socios comerciales con otras monedas pueden depreciar, pueden ver que sus monedas se deprecian y eso restar competitividad a Argentina, o el dólar se puede apreciar y eso de entrada restarle competitividad a Argentina, la Fed puede subir tipos de interés en un momento en el que Argentina esté más o menos con una economía deprimida o no muy boyante, cuando a lo mejor habría que hacer lo contrario. ¿Cómo puede capear Argentina ese temporal? Porque claro, si se aprecia tu moneda o pierdes competitividad sin poder depreciar la tuya, tienes que hacer ajustes de precios internos, pero los ajustes de precios, claro, en una economía como la Argentina, tan reglamentada y tan fosilizada en muchos aspectos, son muy rígidos e incluso, aunque se liberalicen ciertas partes de la economía, el ajuste de precios puede ser complicado en la medida en que unos agentes se adaptan más rápido que otros y no todos están sincronizados. Bueno, es uno de los temores que más se mencionan. Y mi primera reacción es, estamos en el mundo de los second best. Uh-huh. Y hay que comparar second best con second best. Por la alternativa que tiene Argentina a dolarizar no es tener el Banco Central de Suiza que te va a calibrar los shocks externos de manera eficiente. Es tener el Banco Central de Argentina. Que no hace un buen trabajo. Si miras la volatilidad del tipo de cambio real, que en definitiva es el miedo que estas cuestiones generan, el tipo de cambio real en Ecuador dolarizado es más estable que el de Argentina no dolarizado. Entonces, Argentina está en una situación, monetariamente hablando, tan mal administrada que dolarizando pasas a estar en una situación menos volátil en términos del tipo de cambio real. ¿Podrías estar en teoría mejor? Sí, en teoría, pero hoy no lo veo accesible en la práctica para Argentina. Y esto me lleva a un comentario que a veces se pierde. Una dolarización no tiene que ser un punto de llegada, puede ser un punto intermedio. Hoy la alternativa más competitiva que le compite a la dolarización más relevante en Argentina se está llamando el bimonetarismo. Que el peso y el dólar estén en igualdad de condiciones y en el mercado. Y una de mis lecturas es más factible, más probable que Argentina tenga un bimonetarismo estable, que funcione bien después de dolarizar, que tratando de ir a ese esquema hoy donde el peso está totalmente fuera de control. Ya partí con un bimonetarismo roto. Luego te pregunto un poco más específicamente sobre esa propuesta y qué crees que originaría si se implementara, pero seguimos con tu análisis sobre el ajuste exterior, ¿no? Y otra cuestión que se menciona mucho es el tema de Brasil, fines de los 90, la crisis del 2001. Pues estaba la convertibilidad, un tipo de cambio fijo. Pero hay que recordar que en la crisis del 2001, el gobierno argentino salió de la crisis rompiendo toda la estantería. Sí. Hizo todo mal, hizo todo al revés, ¿no? Default, corralito, corralón, suba de impuestos. Entonces es difícil echarle la culpa solamente al tipo de cambio de apreciación cuando el gobierno destruyó todo. Si vos estás dolarizado y no tenés banco central, casi todas esas políticas que hizo el gobierno argentino cuando se enfrentó a esa devaluación no son posibles. Y hay otros shocks externos que no ves que generan esas grandes crisis. Una manera quizás de tener algún control sobre estas apreciaciones y depreciaciones es no puede usar el tipo de cambio, pero puede usar impuestos a importaciones y exportaciones y así darle algún movimiento al precio relativo de transables, exportadores, como se lo quiere implementar. O sea que, bueno, es una cuestión a ver, pero no me parece que sea una cuestión de vas a ir de crisis 2001 al 2001. O sea, es verdad que la dolarización tiene ese problema, pero la situación actual de Argentina es bastante peor y no hay alternativas factibles que mejoren el problema que conlleva la dolarización. Está pasando de un third best a un second best. Sí, sí. Ecuador a mí me resulta muy interesante,
no por hacer un copy and paste de lo que fue Ecuador, porque esto hay que adaptarlo a las circunstancias de cada país, pero dado que Ecuador dolariza en crisis y ha tenido a Rafael Correa, un gobierno populista, más o menos en los mismos años que tuvo Argentina, hay muchos paralelismos interesantes. Y uno de ellos es que, a pesar de tener esta apreciación, en Ecuador ves dos cosas: las exportaciones suben y se diversifican. Sí. Si Ecuador puede, ¿por qué Argentina no? Entonces, una vez con otras políticas económicas para diversificar tu exposición. Hace unos días tuvimos a Zayes de Ecuador hablándonos sobre la dolarización y también tuvimos esta conversación en el sentido de que, claro, yo a largo plazo coincido en lo que estás diciendo y creo que un ejemplo clarísimo en Europa es el norte y el sur de Europa. El norte de Europa antes del euro tenía una moneda fuerte y lo que tienes es una economía de alto valor añadido porque precisamente como no depreciaban la moneda, para volverse competitivos tenían que aumentar la inversión en capital y la productividad del trabajador, y el sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, para, como solo sabían ser competitivos devaluando la moneda, pues tenían un sector productivo de muy bajo valor añadido y cada 6-7 años tenían que ir devaluando para ganar competitividad. Justamente el euro lo que ha provocado es que por primera vez desde el franquismo España tenga superávit exterior. Es decir, lo que ha forzado el euro es una reconversión del aparato productivo español para exportar mucho más, importar mucho más. Y hoy España es una economía que amortiza su deuda exterior a un ritmo muy, muy rápido y que incluso con un déficit energético muy potente, es decir, tiene que importar fundamentalmente petróleo, aún así tiene superávit exterior. Pero claro, esta es una transformación de la estructura productiva de medio a largo plazo, pero en el corto plazo sí te puedes encontrar con shocks que no sean ni siquiera responsabilidad de Argentina que te zigzagueen el aparato productivo argentino. Mira, en este caso donde yo tengo mi moneda para devaluarla cuando hay shocks, etcétera, ya está, le sumaste una prima de devaluación a la tasa de interés. Sí, sí. O sea, que al dolarizar te eliminas un componente de la prima de riesgo de la tasa, lo cual te ayuda a tu competitividad, etcétera. Sí, sí, sí. Y en tu capacidad de financiación y de capitalizarte y todo, claro. Sí. El caso de los shocks externos es muy interesante, pues en los últimos 15 años tuvimos dos shocks muy fuertes, proporciones históricas, ¿no? La crisis del 2008 y COVID. Sí. Shock nominal, shock real. En ambos casos, las tres economías dolarizadas de Latinoamérica le van mucho mejor o mejor que Argentina con su banco central. Entonces, de nuevo, en teoría podrías estar mejor en un shock de esas magnitudes que lo que estás dolarizado. En teoría sí, pero en práctica yo para Argentina lo veo muy poco probable. Vamos a pasar del third best al second best. Claro. En el 2008, en 2009, el PBI de Argentina en términos reales cae casi 6%. En Ecuador se mantuvo en valor positivo, 0.2 o por ahí. El Salvador cayó un poquito y Panamá se mantuvo positivo. Argentina hubiese sobrevivido a ese shock de manera mejor sin el Banco Central que con el Banco Central. Sí, bueno, es que claro, pero que la propia crisis del COVID lo que provoca es la insolvencia del Estado argentino a una escala gigantesca y eso pues te hunde el valor de la moneda y te desestabiliza. Con COVID ves un resultado similar. Si ves el gráfico de producción de países de Latinoamérica y mezclas a los dolarizados, en principio tendría que decir, bueno, los dolarizados los identifico porque caen mucho más que el resto. Y no, están entre el resto. Yeah. No los puedes identificar a simple vista. Vamos ahora con el apartado fiscal, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, la dolarización actuará como una camisa de fuerza para que el gobierno no se pueda sobreendeudar y esa es una de sus grandes ventajas. Y es verdad que la dolarización, yo creo que dificulta el abuso del endeudamiento por parte del poder político porque lo vuelve más transparente en el sentido de tienes que emitir deuda en los mercados y si te sobreendeudas la prima de riesgo se te dispara y eso está claro que es consecuencia de que has sobreemitido deuda. En cambio, si monetizas la deuda, generas inflación, empiezas a decir no, esto es porque hay una mala cosecha o porque China se ha parado o porque el petróleo ha subido. Entonces, como que estás cobrando el impuesto inflacionista, diluyendo el valor de la deuda y no volviendo transparente el sobreendeudamiento. Pero la dolarización tampoco impide que un gobierno se sobreendeude. De hecho, Ecuador se ha sobreendeudado.
Es de nuevo un punto muy importante que a veces me lo mencionan y me pregunto por qué, porque tanto en el libro como en el blog enfatizamos sí. que una dolarización no te garantiza equilibrio fiscal, no te garantiza que no vas a volver a elegir un gobierno populista, no te garantiza nada de eso. Sí te puede bajar los costos de hacer mala política, pero acá no es una cuestión de la dolarización hace que mágicamente se te cierran las cuentas. Claro. Pones acá hasta una variable de ajuste al gobierno, no se puede financiar monetizando el déficit, y hay que ver cómo reacciona si dice, bueno, bajo el gasto o intento subir impuestos. No lo sabes a priori. Puede dispararse para distintos lados. Pero le sacás esa variable de ajuste. Si haces un gráfico, esto es súper interesante, de la evolución del gasto y de la deuda pública en términos del PBI de Argentina y Ecuador, son prácticamente iguales. Uh-huh. Ahora, hay dos diferencias interesantes entre Ecuador y Argentina. Cuando la crisis de 2008, Ecuador no solo se enfrenta a la crisis, también cae en default. Uh-huh. Y si vos ves el riesgo país que se le asigna al gobierno, Ecuador sube. Pero si ves el acceso a crédito al sector privado y la tasa de interés al sector privado no se mueve, se mantiene igual. Uh-huh. Se genera un divorcio, una separación uh-huh. entre lo que es lo fiscal, lo monetario y el sector privado. Uh-huh. La economía argentina se estanca en el 2011. Es una línea básicamente horizontal, sube y baja, pero es una línea horizontal, y la inflación se va saliendo de espacio. Estás en esta inflación, inflación de las récords a nivel mundial. La economía de Ecuador se estanca, pero no tienen inflación. Entonces, no te elimina los costos de la mala política, pero al menos te los baja. Y si vos querés hacer una reforma monetaria seria y duradera, la tenés que hacer que funcione tanto con buenos gobiernos como con malos gobiernos. O sea, claro. Parte de la base detrás de una dolarización es Argentina va a volver a elegir un gobierno populista. Entonces tenés que hacer una reforma monetaria que te aguante un gobierno populista, no que funcione solo si yo soy el gobierno. Has comentado, y esto me parece interesante porque también lo debatimos el otro día, que la dolarización abre un foso o provoca una separación entre lo fiscal y lo monetario. Pero esto solo es así si no inundas el sistema bancario de deuda pública argentina, porque si obligas a los bancos a comprarte la deuda pública o, incluso en el peor de los casos, te quedas con las reservas de los bancos para financiar el déficit fiscal, ahí ya vuelves a meter al gobierno en el sistema monetario bancario y puedes provocar la quiebra del sistema bancario si el gobierno quiebra. Bueno, parte de la reforma es una reforma bancaria. En términos generales, la inspiración es Panamá, donde vos podés tener bank onshore, bank offshore, claro. Y bien integrado al mercado internacional. Si no sé, un banco internacional quiere operar en Argentina, lo puede hacer. Si yo estoy en Argentina y consigo abrir una cuenta en el exterior, lo puedo hacer sin problema. Y si tengo una cuenta en Uruguay y le quiero pagar al comerciante que tiene una cuenta en Chile y le transfiero de Uruguay a Chile, no hay ningún problema, no tengo que pedirle permiso a nadie. Uh-huh. Otra parte de la reforma es ¿qué pasa con la custodia de las reservas? En Ecuador, cuando está el Banco Central, Correa le obligó a los bancos a repatriar sus reservas en el Banco Central y luego el Banco Central a dar las reservas al Tesoro y el Tesoro le dio un bono al Banco Central y se manoteó un monto muy importante de reservas. Uh-huh. Cuando Zimbabue desdolariza, lo hace a través del Banco Central de Zimbabue. Entonces, en esta propuesta, y ese es un motivo por el cual yo enfatizaría cerrar el Banco Central porque lo veo para Argentina como un riesgo innecesario. Las reservas pasan a estar en custodia internacional. Hay un banco uh-huh. internacional, un fideicomiso, lo que fuera, que la propuesta en el libro lo llamamos Banco Argentino de Reservas. Argentino es el nombre, pero la entidad es internacional, está en Suiza, Nueva Zelanda, donde fuera, y todos los encajes de los bancos privados se depositan en ese banco cuya única misión es ser custodio de esos encajes. La idea es si es posible que tenga algún mecanismo al estilo poison pill, ¿no? En finanzas corporativas, si el gobierno intenta volver a emitir el peso, que esos encajes automáticamente se distribuyan a algún lugar o algún mecanismo de defensa. Uh-huh. Este esquema le da rapidez a los depositantes. Si yo empiezo a ver que el gobierno empieza a meter bonos o quiere hacer algo, con mi teléfono hago 3 clics y saqué mi dinero de Argentina, entonces yo puedo reaccionar más rápido que el gobierno. Y es un mecanismo de defensa. Lo que imaginamos para estar aggiornados a los estándares internacionales es un ente regulatorio del mercado financiero que esté a los estándares
de las primeras potencias del mundo, cuya tarea va a ser supervisar, poner un límite, por ejemplo, de cuántos bonos del gobierno puedes tener. O sea que nuevamente, como has repetido muchas veces a lo largo de la entrevista, pero conviene enfatizarlo, la dolarización no es una reforma que deba aplicarse en solitario, sino que para que funcione bien debe ir de la mano de otras reformas, en este caso de una reforma institucional en lo fiscal que dificulte que el gobierno invada los bancos, ¿no? Porque... Sí, te diría, si lo único que vas a hacer es dolarizar y nada más, quizás mejor no dolarices. Ya. Yeah. Pues justamente las dos últimas preguntas que te quería hacer en parte están relacionadas con esto. La primera, ya has sacado el tema, ¿cuál es la perspectiva o qué crees que sucedería en Argentina si se aplicara el patrón bimonetario que defiende Bullrich? Porque, claro, ya has dicho que no estás en ningún partido. Javier Milei, en cualquier caso, sí ha expuesto otras reformas, aunque sea por encima, que quiere hacer. Pero Bullrich dice, bueno, pues patrón bimonetario, pero ¿qué más, ¿no? Es decir, eso, ¿en qué marco institucional lo circunscribes? Entonces, así de entrada, un patrón bimonetario en Argentina, no como resultado de una transición a la dolarización o de la dolarización al bimonetarismo, como has planteado antes, sino, oye, moneda de curso legal, tanto el peso como el dólar, ya. ¿Qué efectos crees que provocaría? Me gustaría ver los detalles de esa propuesta. Hasta donde sé, no lo están, o al menos yo no los he visto. No. Mi miedo es que sea inestable de entrada. Cuando yo pienso en un régimen así de competencia de monedas a la Hayek, si querés, donde los bancos compiten para mantener buena calidad de dinero, muchos de los argumentos que veo dando vuelta funcionan presumiendo que las monedas que compiten ya son estables. Entonces te garantiza una estabilidad en ese argumento. Distinto es decir, tenés una moneda estable que todos quieren, claro. Tenés una moneda inestable que nadie quiere, ¿cómo vas de acá allá y que sobrevivan las dos monedas? O vas a tener una dolarización desprolija porque todo el mundo te corre de pesos contra dólares y se dolarizaron así, ahí sí al tipo de cambio andás a ver dónde lo ves. Entonces a mí me preocupa que no vaya a ser estable a largo plazo. Y mi sensación es que los motivos por los cuales se va a dolarizar en Argentina no es solo porque Milei, que es un candidato a presidente con la mayoría de los votos, dice si gano no quiero dolarizar, es porque eso te lleva a la realidad económica argentina. Sí. Si Milei dijese dolarización es la peor idea del mundo, hoy se estaría hablando de dolarización de todas maneras, porque a eso te empuja la situación del país. Y en el caso del monetarismo, vos te puedes encontrar que Argentina se va a tener que enfrentar a una dolarización después de otra crisis, si el monetarismo falla, miedo a que se haga las apuradas y con improvisación política. Claro. De ahí un poco la motivación de escribir este libro al inicio, porque ya veíamos, Argentina va a eso. Y no queremos que la política improvise a última hora porque tira la toalla y lo haga mal. Entonces acá tenés un textbook de por dónde ir. Y la última pregunta, que está también muy relacionada con esto, ¿no? Es decir, vale, hemos escrito un libro de texto en el cual exponemos teóricamente todos los pasos que hay que seguir para que Argentina se dolarice. Pero también lo has dicho antes, una cosa es la teoría, el plan, que además nunca puede ser un plan absolutamente detallado con todas las contingencias a las que un político se puede llegar a enfrentar. Y la realidad es cambiante y, por tanto, el plan queda desfasado. De hecho, en gran medida, los cálculos que hicisteis en el libro pues los ha superado la realidad del desgobierno peronista de estos últimos meses. Y otra es la implementación práctica, donde además pues ya nunca se aplica exactamente la teoría tal cual se expone. Uno tiene que buscar equilibrios políticos, cambiar la situación, hay que buscar nuevas vías de ajuste. Por eso, dicho sea de paso, a mí me da cierta tranquilidad dentro de la precaución general, que Emilio Ocampo, que es uno de los autores, esté dentro pilotando el proceso, ¿no? Porque al menos es alguien que ha elaborado junto contigo el plan y que, por tanto, tiene rapidez o agilidad a la hora de readaptarlo al nuevo contexto. Pero en cualquier caso, estando tú fuera de la política y siendo uno de los elaboradores de este plan, ¿qué consejos o qué puntos rojos remarcarías de cuidado, que esto es algo donde el plan se puede aplicar mal y si no se hace correctamente
puede terminar fracasando de manera estrepitosa. Es decir, ¿cuáles son las aristas o los puntos potencialmente más débiles que le ves a la implementación de vuestro plan? En el libro hablamos de algo que llamamos efecto complacencia. Hay pocos shocks quizás tan fuertes como una dolarización. Y te puede generar tal switch en el país, como lo ves en Ecuador, que después la política dice, ah, bueno, ya está. ¿Para qué voy a pagar el costo político de avanzar con otras reformas impopulares? Y básicamente lo que hiciste es dolarizar y poco más. Y ahí te quedaste muy a mitad de camino. Te quedas a mitad de camino con lo fiscal, reforma laboral, reforma de comercio. Y ahí sí te encorsetás en una situación difícil. Ese quizás es un miedo. Otro miedo es que en el proceso de ir de la propuesta de implementación a que se apruebe, en la negociación política, etcétera, no se cierre el Banco Central, no se haga una buena reforma bancaria y termine pasando lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa o en Zimbabue con la desdolarización. Eso es un punto a tener cuidado. Lo que es calibrar bien cómo están los bancos con los depósitos, que no vas a tener ese problema de corrida. De nuevo, yo explicaba por qué lo veo poco probable, pero con eso no quiero decir que no hay que prestar la atención, obviamente. Sé que esos quizás son mis miedos. Pero bueno, no estoy ahora en la difícil tarea de hacer la cirugía. No. O sea, tú ya has lanzado el plan y ahora lo aplicarán si es que lo terminan aplicando, que todavía está por ver. Es decir, Javier Milei todavía tiene que ganar las elecciones y luego... Javier es una persona, ¿no? Milei es muy volátil. Que a último momento diga, no, cambio de idea y... Tiene que hacer frente a... O sea, tiene que cumplir con su palabra. Es decir, el mismo análisis que hacemos con cualquier político hay que hacerlo también con Javier Milei, porque ahora es político y, por tanto, hay muchos posibles desvíos en el camino que ya veremos si se terminan consumando o no. Pero bueno, si Javier Milei termina aplicando el plan que ha dicho que quiere aplicar, que es el vuestro, pues bueno, hombre, que Emilio Campo esté, como digo, es una garantía, pero aún así, o sea, es una garantía, da confianza, pero aún así no es garantía de nada porque puede fallar. Por el Congreso, hay que negociarse, etcétera. Déjame darte un dato más, porque creo que va a ser interesante. Sí, claro. Porque Ecuador dolariza y no hace todas las reformas ideales que habría que hacer. Y a veces me preguntan, que es una pregunta muy aguda, porque vos, si haces el gráfico del PBI de Ecuador, no viene ahí mal, dolarizan y ¡pum!, sube. Pero también coincide con el boom de precios de los commodities. Bueno, pero ¿cómo sabes que es gracias a la dolarización y no al boom de los commodities? Es una pregunta súper válida. Me senté a hacer el ejercicio estadístico de estimar cómo lo hubiese ido Ecuador no dolarizado, un Ecuador sintético, y compararlo con el Ecuador real dolarizado. Y el resultado es que el Ecuador dolarizado le gana al Ecuador no dolarizado, a pesar de tener la correa, a pesar de haber hecho reformas incompletas. Entonces, el hecho ya de tener estabilidad de precios creíble, es decir, los precios son estables, y sé que van a ser estables porque la máquina de imprimir no está al alcance del gobierno, creo que es muy poderoso, ¿no?, para facilitar un buen economic environment. Pues ojalá sea así, ojalá se aplique este plan u otro, pero que funcione en cualquier caso, y que Argentina consiga algo que no ha logrado en 60 años, que es estabilidad de precios. Y claro, una economía donde consigues cierta estabilidad de precios, sobre todo cuando los precios son tan fuertemente volátiles como los de Argentina en las últimas décadas, pues el panorama económico cambia radicalmente porque se puede practicar, al menos sin grandes costes de transacción, algo tan fundamental en una economía de mercado como es el cálculo económico. Luego, además, si haces muchas otras reformas que acompañan la dolarización, pues muchísimo mejor, pero solo con frenar la volatilidad del valor de la moneda y todo lo que rodea eso, pues ya sería un paso de gigante a que Argentina pueda empezar a crecer. Pero ya hemos dicho que hay, pues, problemas potenciales en la implementación, pues problema financiero, fiscal, cambiario, que hay que ver cómo, qué reformas se acompañan para minimizarlos y mitigarlos. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos en esta más de una hora de entrevista, pues desgranando tu propuesta junto con Emilio Campo de dolarización de Argentina, propuesta que quizá termine aplicando Javier Milei, y muchas gracias por toda la luz que has arrojado. Gracias a ustedes y a la audiencia.
Pues nada, hablaremos a lo mejor en el futuro sobre lo bien o sobre lo mal que le ha ido a la propuesta. Ya volveremos a traerte y a tenerte por aquí si lo tienes a bien. Muchas gracias. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla con Nicolás Kachanowski, uno de los dos autores del plan de dolarización que pretende aplicar Javier Milei. Espero que se hayan resuelto algunas dudas. Probablemente también hayan surgido otras, porque no es un plan definitivamente cerrado, son las líneas maestras del mismo y la coyuntura política y económica marcará en gran medida la agenda. Y muchas gracias también, como siempre, a la Universidad de las Hespérides por acoger estas charlas, universidad que, como sabéis, va a echar a andar en unas semanas. El 2 de octubre empieza sus clases de grado, el 30 de octubre las de posgrado. Todavía estáis a tiempo de apuntaros a alguno de estos títulos quienes queráis cursarlos. Como ya he comentado, pues uno de los conferenciantes en la universidad será justamente nuestro invitado de hoy, Nicolás Kachanowski. Además, también he de decir que este miércoles tendremos en el canal, para aquellos que podáis estar interesados en cursar estudios en la universidad, una charla con dos de los máximos representantes de la misma, como son Gabriel Calzada y Gonzalo Melián, para que puedan resolver las dudas de la audiencia interesada en cursar estudios en la universidad o simplemente de la audiencia curiosa por saber más de la universidad. Este miércoles a las 9 de la noche, entrevista, charla, coloquio con Gabriel Calzada y Gonzalo Melián sobre la Universidad de las Hespérides. Muchas gracias a todos vosotros y en cualquier caso nos veremos mañana con la tertulia macroeconómica y ya anunciaré en un momento quiénes serán los tertulianos que nos acompañarán. Muchas gracias y hasta mañana.